información hasta las 9 de la noche. Hablamos del caso de Lucía, ¿sí? Es una niña que necesita que viajar a Córdoba, en principio. Tiene fecha para este 28 y 30. Y necesita ayuda, la colaboración de todos aquellos quienes puedan colaborar. Está en contacto con nosotros vía telefónica su mamá, Sheila López, a quien ya saludamos. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos, Sheila. Bueno, contanos en principio, ¿por qué están ustedes solicitando ayuda en este caso para Lucía, no? Sí, en principio, bueno, mi hija fue diagnosticada con púrpura a los 3 años. Y bueno, le dieron el alta el año pasado. Y bueno, y hace diciembre que venimos con problemas, que se enferma, con fiebre. Y hay veces que no tiene... ¿cómo explicarte? No tiene ni tos, ni dolor de garganta, nada, y levanta fiebre de la nada. Así, levanta picos de 39. Y la última vez que estuvo internada, bueno, tuvo 39 y bueno, llegó a tener casi hasta 40. Uh-huh. Entonces, por eso, bueno, solicitamos ir a Córdoba, porque la doctora, la que la atiende, la doctora Micaela Vigliano, que me atendió en guardia, que gracias a Dios a ella... realmente se están realizando todos los análisis, pero bueno, había algunos análisis que no se podían hacer acá. Uh-huh. Entonces, tuvo que ir a hacer una serie de análisis a Córdoba para ver el tema, por qué tiene mucho dolor de hueso, por qué tanta la fiebre, de dónde viene la fiebre, por qué me levanta. Y ahora, bueno, hace unos días la estaba peinando y me quedé con mechones de pelo de ella en la mano. Uh-huh. Y bueno, hay lugares de la cabeza que tiene círculos, o sea, no tiene pelo. Uh-huh. Bien, o sea, ella no tiene todavía un diagnóstico. Lo que quieren hacer ustedes es viajar a Córdoba precisamente, claro, para que sea, claro, atendida y así puedan detectar, sí, qué es la que tiene. Claro, uh-huh, claro, porque desespera ver a tu hija mal, sufrir. Seguro. Y uh-huh, que te diga, mamá, me duelen los huesos, o sea... y que tenga fiebres altas y no poder hacer nada por ella, ¿me entendés? Uh-huh. Porque es normal en una criatura que tenga dolores de hueso, o sea, dolores, calambres así en el cuerpo, cuando está en crecimiento. Pero tampoco es normal que todos los días tenga un dolor o, por ejemplo, no me quiera comer. Bueno, ella estaba muy bajo de peso, tenía 20 kilos 500 y me bajó 2 kilos y medio entre semanas. O sea, no le encontraban que tenía, le daban antibióticos, antibióticos y antibióticos, y bueno, siempre lo mismo. Bien. Y teníamos 21.000 glóbulos blancos. ¿Cuántos años tiene Lucía ahora? Ahora tiene 5. 5 añitos, bien. ¿Dónde, sí, dónde la vas a hacer atender en Córdoba, Sheila? Ahí en la Santísima Trinidad del Hospital de Niños. Bien. A 2 cuadras de terminal. Bien, ¿y vos estás necesitando dinero o algún otro elemento que pueda ayudar? Lo que la gente puede colaborar, nada más, yo no, o sea, uh-huh, la cuestión es que, bueno, que mi hijo esté bien y que, bueno, que si hay, o sea, quiero saber por qué viene la fiebre, por qué esos dolores, o sea, es desesperante, seguro, no saber qué tiene, uh-huh, porque los médicos no te saben hacer nada, o sea, yo acá en Villa María me cansé de golpear puerta y, bueno, como te digo, ahora yo de que después saqué la nota, me llamaron de todos lados, del hospital, de la municipalidad, y yo, ¿me entiendes? Yo me cansé de tocar esas puertas. Uh-huh. Bien. Entonces me digo, o sea, me voy a otro lado, porque si acá mi hija no va a tener un diagnóstico, prefiero irme a otro lado. Bien, Sheila, ¿de qué forma puede contactarse la gente para colaborar en caso de desearlo de esa forma? Mi número es 154. Uh-huh. 233. Sí. 995. Y hay un... Sí, 154-233-995. Sí. Bien. ¿Y hay además? Y tenía un CBU. Uh-huh. Bien. ¿Lo tenés ahí a mano? Ahí te lo paso. Uh-huh. Un minuto. Sí. Ay, eso me parece que se lo pase a la gente. Yo Bueno, de última después vemos de darle difusión si lo tenemos acá, pero en principio ahí te figura en pantalla el teléfono celular al que pueden contactarse con Sheila, bueno, que es la mamá de Lucía, que está buscando ayuda para poder viajar a Córdoba, y allí buscar un diagnóstico, ¿no? Para Lucía. Justo estoy en la calle.
Y el número de CBU es 00 sí. 70 1156 3000 40 129 73 931. Bien, Sheila, esperemos que tengas suerte y que obviamente ya esté pronto sí. el diagnóstico y el tratamiento necesario, en caso de serlo, para sí, Lucía. Sí. ¿Eh? Bueno, sí, muchas gracias. Obviamente. Muchas gracias, que andes bien. ¿Eh? Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Por hasta favor, luego. Nosotros avanzamos, tenemos más información.